más de 90 años que millones de mujeres alrededor del mundo se unen para luchar en pro de la igualdad, que es el Día de la Mujer. Actualmente, existen mujeres con gran influencia tanto en el ámbito económico como político en cada continente. Por eso, hoy nos unimos a este reconocimiento mencionando a las 5 CEOs más poderosas del mundo según la revista Forbes. En quinto lugar se encuentra Marissa Mayer, una ingeniera en informática que formó parte de los equipos de ingenieros de Google en 1999. Actualmente es vicepresidenta de los productos de búsqueda en la empresa y anteriormente había sido presidenta y directora ejecutiva de Yahoo. En cuarto lugar se encuentra Irene Rosenfeld, una mujer que ha trabajado más de 30 años y que actualmente trabaja para la empresa Kraft Foods, empresa que genera más de 72 millones de dólares anuales a escala mundial. En tercer lugar se encuentra Marilyn Houston, quien trabaja para la empresa Lockheed Martin, a la que ha llevado a un crecimiento vertiginoso en la creación de máquinas de guerra, siendo esta empresa la más importante en ese sector en el mundo. En segunda posición se encuentra Gracia Martor, presidenta y directora ejecutiva de Tecna Inc. Esta es una de las empresas más grandes de difusión y medios digitales en el mundo, estando cotizada en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Como primer lugar, se encuentra la salvadora de la empresa Ventasync, quien la salvó de una profunda crisis y de una deuda de más de 1,000 millones de dólares. Actualmente cuenta con 1,500 centros de salud y una capitalización de más de 26,000 millones de dólares. Débora Cafaro, la mejor CEO en la actualidad. Y como a todas ellas, queremos celebrar a todas las mujeres. Mi nombre es Laisha Corona y esto fue Es Bueno Saberlo.